Iniciando transmisión. Bienvenido, esto es Admount. Y pues hola a todos como están, yo soy el Maguandros Y sean bienvenidos a Atmo Ah, después de cuánto tiempo chavos, ya Por lo menos dos mesecitos que ya no nos hemos visto en estos Bonitos podcasts de la vida Y pues ahí, hoy tengo ganas de hablar un poquito de lo que pasó hoy Nada no, que estuvo, bueno no estuvo movido, pero sí estuvo medio extraño en mi día Y también pues para contaros acá las las tristes noticias que hemos tenido todos, ¿no? De, de pues que se nos fue, se nos fue el príncipe de la canción, se nos fue José José. Y recordarles que hoy es 30 de septiembre de 2019, estamos a punto de que se acabe este bonito mes y empieza el mes del miedo, supuestamente es el mes de Halloween, ya es el, la cuenta regresiva para... Día de Muertos y acabando el Día de Muertos se viene Navidad, muchachos. Así que ya se acabó este bonito año. Pero pues, si todo sale bien y si las cosas se dan como yo quiero que se den, mañana puede ser que empiece otro proyecto que no tiene nada que ver ni con este podcast ni con. Pues tampoco con el canal de Watermelon, porque pues no. No creo que sea muy interesante para andarlo preguntando ahí directamente en el canal. Este, pasaron muchas cosas en el canal este fin de semana. Tuvimos la recomendación de Yeshua Games, una persona que no te voy a mentir, yo la neta no conocía, pero por lo que estuve viendo es un chavo, creo que es de Guadalajara que está se dedica a hacer streams de, por lo menos yo lo vi haciendo Halo, ayer hizo Red Dead Redemption y pues nos dijo que acá no, que estaba padre que que nuestros videos estaban, estaban chidos y todo ese tipo de cosas. Ya nos están viendo tres personas, qué bueno que nos están viendo tres personas porque ya estábamos así como medio agüitados de que no venía la banda, chavos, ya. Vénganse, dejen de ver la mesa rayuna y vénganse aquí a Admon que hay un poquito de cosas que comentar. Entonces les decía que muchas gracias a la gente que, que vino. Bueno, no sé si estén aquí, chance lo vean cuando estén subiendo este, este video al canal. Este. Pero sí, fue, fue muy agradable ver que. Que hay gente a la que le gusta todavía nuestro no trabajo y que pues. Esta, esta bonita comunidad puede seguir creciendo, ¿verdad? Así que, pues, si alguien de aquí está y tiene las ganas, pues vayan a algún video de Yeshua Games y díganles que muchas gracias por, por recomendar a sus amigos de Watermelon Gameplays. Primer comentario del día dice Ángel Hernández: Hola, Mago, ¿qué tal? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Este. Es un bonito lunes y pues, supongo que ya vienes de todo lo que ha pasado, ¿verdad, Ángel? Lo que ha pasado este fin de semana. Que ya subimos gameplay después de, después de un rato. Y ahorita pues, no creo que se junte más gente. Así que vamos con el plato fuerte del día de hoy. Vamos a hacerle segunda a un muchachito que está cantando por ahí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si todavía puedo. Lo pongo así. Ándale. Y vámonos. Si todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. El que ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere, quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El, el querer, querer pronto puede acabar. El amor no conoce final. Y es, y que, es que todos sabemos querer, querer pero, pero pocos sabemos amar. Ay, ay, ay. Pues sí, chavos. Ahí está la, la triste noticia que ya todos deberían saber y si no, pues ya se las repetí al principio y se las voy a repetir. Nuestro príncipe de la canción Pues pasó a mejor vida. Y no sé si. si, si esta cosa me está llegando a los comentarios porque luego me los quita. Sí, no, no, nadie más ha, ha hecho un bonito comentario. Pero sí, chavos, eh. Se nos fue otro grande que es José José, a la edad de no muchos, no, no llegaba a los 80, o sea, murió más o menos. Eh, no, ya, ya no tan joven, pero sí, pudo haber vivido un poquito más. Sabemos que no, no se sabe ya de José José, ¿no? Fue su vida de exceso, su vida de alcohol, lo que pues acabó con su talento y con parte de su vida, ¿no? Ah, no estoy tomando, es, es que ando con, ando con gripe, no, no es cierto. Y pues eso fue la noticia triste de la semana. Ya también. Uy, chavo, qué voz dice, dice Ángel Hernández. Entonces significa que van retrasados como. ¿Qué será? Como 20 segundos más o menos. Otra vez vamos con retraso, chavos, como siempre. Ujole, Aquí me está poniendo lo de empezamos pronto. A ver, acá. No no llevamos tanto retraso como siempre a ver no no tenemos tanto retraso como yo esperaba, no pero sí, chavos, tengo acá una voz privilegiada, muchachos muchachines de la vida galante, y bueno eso fue una de las cosas que pasó este fin de semana, pues ya todas las polémicas que han salido, no de que no 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 no, no encontramos su cuerpo y se nos perdió por ahí, y todo está muy mal. ¿no? Cosillas, pero también vamos a ver un poco de noticias de level up. Y mientras voy a empezar a contarles lo que pasó este bonito día que estuvo medio. Oh, son de esos días que no no está padre. Empezamos muy tempranito este día. Este, pues dice Luis Gel: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien dijo retraso, <laughs> justo a tiempo. Luis Gel, este, bienvenido al stream. Igual que Ángel Hernández, bienvenido, aunque él ya estaba aquí desde el principio. Este, estábamos hablando de que... José José... Ah, no, les iba a comentar cómo estuvo el día. Pues imagínense que acá, ¿no? Ustedes saben que yo estoy coleccionando las... ¿Quién se conectó? Perfecto. Ustedes saben que yo estoy coleccionando las figuras de Power Rangers eh, Lightning Collection. Y yo tenía listas las preventas para Amazon. Supuestamente salen a la venta mañana. Y pues yo me, me enteré de que cuando haces una prueba en Amazon, no, no te cobran hasta que te lo envían. Y dije, ah, perfecto, tengo suficiente tiempo para juntar dinero y cuando me quieran cobrar, pues ya tenerlo en la tarjeta. La bronca fue que yo tenía planeado ir hoy al banco a depositar el dinero. Entonces, este. Ya. O oh, bueno, ese era el plan, ¿no? que hoy fuera al, al banco. Pero lo que pasó fue que en la noche, bueno en la madrugada de ayer, bueno, en la madrugada de hoy, me llegó un correo diciéndome que mi que mi pago fue declinado. O sea que pues como que el pago no entró. Lo cual se me hizo extraño porque pues, no manches, salían hasta mañana las figuras. No tenían por qué hacerme la, el cobro hasta ahorita. Y voy viendo. Y no pude checar cómo estaban mis números en la cuenta. Porque tenía dinero en la cuenta. Pero no podía checar. Porque al parecer, VanComer no funciona. Bueno, VanComer, Banamex. No funciona a las mendigas. Una de la mañana. Y entonces, ya cuando me desperté más temprano. Como a las 8 de la mañana. Fui a checar mi cuenta. Y resulta que ya me habían quitado. El valor de una figura. De mi. De mi. Pues así que de mi. De mi cuenta. Dije, bueno, pues cámara. Lo que voy a hacer es ir a. Al banco a meter dinero que falta y aparte iba a aprovechar para pues, en ahí en la zona de, de tiendas, checar si tenían las figuras de una vez, ¿sabes? porque si en la así eh, si, si voy ya al banco y te paso, veo las tiendas y están más baratas, pues ya las compro ahí y ya no le pago a Amazon. Y pues no, las figuras no estuvieron más baratas en ningún otro lugar. Así que pues tuve que pues, volver a hacer el, el cobro en Amazon. Entonces le digo al Amazon que, pues, a ver. Antes de continuar con la historia, voy a leer comentarios. Dice Salitino con Power Rangers, sí. Este. Entonces, ya. Dejé el dinero para poder este, hacer, hacer el último pago. Y pues, actualizo el método de pago. Y como en una hora que me llega otro, otro correo. De que no, fíjate, chavo, fíjate que vimos unas cosas anómalas en tu cuenta. Y, y ya te bloqueamos la cuenta. Y, y, y tus envíos no se van a hacer. Y yo decía, ah, chinga y ya supuestamente tenía que volver a, a meter los los números de cuenta y todo eso para que se me hicieran otra vez los, los cargos pero mientras en este lapso de 24 horas no puedo ni comprar ni ver mi cuenta yo digo joder macho o sea primero me cobras cuando no era luego este me haces ir al banco y toda la cosa. Y luego me bloqueas la cuenta. O sea, y lo peor del caso es que esos, ese dinero que ya me cobraron de la primera figura que me cobraron sigue ahí, sigue sin ser aprobado. O sea, no sé si me lo van a regresar o si ya se lo quedaron para siempre. No tengo ni la menor idea. Dice Luigel, andros en este momento. Que sean los pinches chingadazos. Ay, papá ya de Celaya. Ah, cómo dice. Ay, papá, entra, tus hijos vuelan. Ese video está 2-2, dos, dos, o sea, no, no es la gran cosa, o sea, así tiene. Ese video, ese video es la prueba viviente de que ya no se hacen las cosas como antes. Pero bueno, esa es otra historia. Y entonces así estuvimos con los buenos Lighting Collection. Así que ahorita tengo el, el dinero de la figura este, congelado. Tengo el problema de que tengo mi cuenta de Amazon este, bloqueada. Tengo el problema de que ya no tengo, ya no sé qué hacer, ya no sé si se vaya a guardar mi preventa, si no, o si ya para mañana estén agotados y ya no pueda comprar nada. Y pues así estuvo, así empezó mi bonito día, chavos. Y para morar la de acaba, ¿qué creen, chavos? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Pues que hoy me topé con la muerte. Chin chin chin. Está... Ah, ya, ya no, tengo, ya no he puesto comerciales. Bueno, ahorita ponemos comerciales. A ver, chavos, díganme qué marca quieren que nos patrocine hoy y pongo el comercial de esa marca. Pero mientras, vamos a comentarles qué pasó hoy con el suceso acá, todo extraño. Pues yo para ir a las tiendas tengo que tomar un camión, eso es obvio, porque pues, soy pobre. Entonces ya me subo mi... Ay, hijo, soy una vibrada, creo que me están, me están vigilando los ovnis, muchachos acuérdense que si me morí ya saben quién fue fueron los ovnis nada ah, entonces les estaba diciendo no entonces estábamos estábamos qué estás está diciendo ah sí de que me subí al camión y ya todo tranquilo todo feliz le dije pues vamos a ir a ver si hay figuras marías <laughs> ahorita pongo un comercial de galletas marías entonces acá estaba bien tranquilo bien contento y no manches güey que me encuentro y un güey bueno no o sea ya, ya estaba arriba del camión y que pasamos y había un güey tirado güey y ¿cómo se llama? y se, se acercaban las patrullas así bien rápido güey y se subieron dos chavos, bueno dos ya señoras al camión y no que según lo acababan de balaciar canijo y, y está canijo o sea porque pues que son habían sido que un dos minutos tres minutos antes de pasar por ahí y yo, yo, ya estábamos en el camión no ya no o sea ya no me tocó la, la acción acción pero sí, estuvo, estuvo. complicado. Que supuestamente sí. Llegaron unos güeyes en una moto. Pum pum. Y se ficharon a volar. Y nunca los atraparon, muchachones. Este, un comercial de triciclo Este. Y así estuvo la cosa, muchachos. Y pues ya, lo, lo vi tirado. Estaba boca abajo el muchacho. Y pues ya no. Ya no vi más, ¿no? Y yo siempre he dicho que esas cosas no me afectan tanto pero sí me afectó, o sea, en el momento yo estaba bien, lo que dijo él, estaba, yo estaba tranquilo, así de nada, no pasó nada, y así, o sea, fui a las tiendas, che, pregunté por mis juguetes, y no, no, no pasó nada, no, ya fue como hasta la noche que dije, ah, cabrón, o sea, o sea, como que sí me entró la, 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 la loquera, ¿no?, de que, ay, güey, o sea, este, este güey estaba, estaba ahí y ya, ¿no? Se, se desconectó de la Matrix el muchacho. Este. Y dije, ah, canijo. Y, estaba, y venía como, como dormido, o sea, estaba, o sea, como que me faltaba el aire, este. Y. O sea, ya, ya, de, ya de regreso, o sea, ya de camino a la escuela, ya en la noche. Y me faltaba el aire, estaba como nervioso y así. Y luego el pinche tren que no hace ruido, güey, o sea, ya, o sea, no, no, no venía tan cerca, obviamente, no, o sea, pero. Pinche tren que lo volteó y ay cabrón ahí viene, ¿no? Y que me hago para atrás, o sea, no, o sea, no, no me iba a atropellar porque estaban estaba relativamente lejos, pero. Pero sí como que venía a dormir y dije, no, sabes que ya, vamos a tranquilizarnos. Me compré unos esquites, me los comí, tranquilidad. Y ya. Estoy un poquito mejor. Y pues aparte, pues. Acá dicen que cuando, entre más. Entre, entre, entre más gente se lo digas, pues ya se te va a ir pasando, muchachos. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo está este.? Este mundo tan loco, ¿no, mis muchachones? Pues sí, está, está complicada la vida esa, pero... Pues unos, unos esquites y a dormir, muchachos. Unos, unas platicadas aquí con el, con el tío Andros y ya. Se acaban los problemas. ¿Alguien de aquí tiene alguna así, alguna... ¿Cómo se llama? Alguna... alguna así, un, algún recuerdo que tenga así en plana. Ah, cabrón, casi este, estuve acá, casi, casi, o algo así. Que yo creo que ustedes son todos así como... Muy, muy, ¿cómo se llama? Muy de buena, de buenas familias. A ustedes no les tocan esas esas cosas. Ustedes ahí viven en buenos barrios. Eh, ¿dónde? Creo que sí tengo un comercial de Apache aquí, a ver. Ah, ay, no manches, no tengo Apache. En serio, me me está diciendo que no tengo guardado en mi computadora un. un aquí está el comercial de Apache, joder. Vamos a pausarlo y ahorita lo, lo ponemos. Stop, 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 stop. Perfecto. Entonces, como ven, muchachos, mientras comentan ahí sus cosillas, vamos a ponerles el comercial y volvemos en unos momentitos. So, ya saben, chavos, para que para que no los agarre la. Ahora sí que la que pues. Anden en triciclos Apache, muchachos. Para que no les pase nada. Dice Luis Yael. Unos esquites siempre arreglan todo. Uy, sí, claro. Luego dice Luis Yael. Este ya nos cuentan sus historias. Porque recuerden que pueden comunicarse al 552422. No, no es cierto. <laughs> este. No, pero sí, acá que. Cuéntenme sus, sus anécdotas, muchachos. Dice, pues yo estaba en un, con un triciclo en la ca calle. <laughs> no sé leer. Pues yo estaba con un triciclo en la calle hace años. E iba así bien feliz, pedaleando. Y de repente siento que me jalan. Y un pasa un carro enfrente de mí. Y no mames, era Diosito. <laughs> era mi ojel de la guarda, güey. Y, y desde, desde, desde ese día yo ya le rezo a, a San Alambrados, que, que es el que cuida de los alambrados de, de México. Y así bien padre, ¿no, muchachos? Este. <laughs> Justo era el triciclo apache. ¡Ah, no manches! Esa historia es verídica, mi buen muchacho. Porque si es así. No, pues ya saben, chavos, que los triciclos Apache. Vienen, trae pactos con el diablo. No, traen pactos con daemonio. Y. Y no les pasa nada. De hecho. nomás más probable, bueno, o sea, no, no. No se lo he comentado en esto. Pero quien enseñan quien el visto mis respuestas a tus preguntas. Conocieron a los personajes de Daemonio y Raimonio. Que son dos demonios que se dedican pues, a. Pues, a sus cosas. No tienen su restaurante. Y pues, andan ahí asaltando almas, ¿no? Pero pues. Es muy probable que. Que pues, Vuelvan ahí para. Para un video especial, ¿no? Ahí por. Por noviembre. No digo más y si lo digo todo. Literalmente, porque pues, creo que ya lo mencioné todo, ¿no? Este. Y pues así estuvo el día de hoy, muchachos. Así medio. Medio medio, medio feo, medio bonito. Luego, aparte de todo, este, amanecí con un pinche dolor de codo. Así de que no lo puedes ni flexionar mucho ni estirar mucho. En pocas palabras, no te sirve para nada el codo. Y luego me truena. Y luego así como que me duele. Y sabes que me choca que siempre que ya vamos a acabar, llega a todos. Yo creo que todos pueden llegar a las 11 y yo lo, lo empiezo demasiado pronto. Dice Luis. Yael, Sí, juro es verídica, eran los de es los que estaban pintando en amarillo con azul y su mochila enfrente, frente, ¿Qué, qué qué. A ver. Es verídica, eran los de eran los que estaban pintando en amarillo con azul. Ah, de amarillo con azul y su mochila enfrente Ah, pues fíjate qué padre. Luego hice, dice Edgar jordani ya llegué, ¿de qué hablan? Estamos contando anécdotas de que, de que viste cerca a la muerte o viste a alguien muerto o algo por el estilo. No en plan fantasma, sino que pues, te tocó la mala suerte de que estuviste pues, en la escena de un crimen. <laughs> sí, porque como es que te la perdiste, Edgar, ya conté la historia de que soy. Pues, hoy estuvo medio extraño el día, muchacho. Dice Ángel Hernández: está de chido un tuname el triciclo Apache. Pues, a ver si algún día tenemos suficiente dinero. Y pues empezamos a tunear naves, chavos. Tuneamos una pinche nave, no, no es cierto. Este... Y pues así estuvo. Entonces, o sea, Brigel, esa, esa historia es verídica, ¿no? Pues qué padre, o sea... Una pues... bueno, parte que los físicos Apache no son tan rápidos, no es como que fueras a mil por hora y te fueras a estampar. <laughs> o sea, no, tampoco es por quitarle impacto a tu a tu anécdota, pero pues... Nie. Y hablando de anécdotas... Pues, ¿Cómo vieron, chavos? ¿Cómo vieron todo lo que pasó en el canal este fin de semana? Ya que hay más gente. este Se enteraron de que pues, acá el, el, el Yeshua Games nos hizo... Nos hizo ahí publicidad. Y pues aparte yo, yo aproveché y dije... ¿Saben qué, chavos? Vamos a, vamos a aprovechar y vamos a sacar un cóctel. Que hacía falta, la neta. La neta tenía ganas de hacerlo. O sea, chance y no se note en la, en la edición. Pero sí tenía ganas de hacerlo. De hecho hasta me acordé por qué los dejó de hacer. Porque la neta... Ya se han dado cuenta de que tengo muy mala adicción y pues andar ahí... O sea, son 5 minutos de video y yo, yo grabo por lo menos 15 de, de que me estoy equivoque y equivoque. Equivoque y equivoque. Y pues... No está padre, muchachos. Este... Y bueno, mientras... Si a Ángel se le ocurre... Ah, no, perdón. Si a Ángel se le ocurre o a Edgar... Hablarme de que... Alguna anécdota que tengan cerca con la muerte... Yo voy a decirles algunas noticias que pasaron este, esta semanita, que realmente no hay muchas. Y Switch Lite, la... perfecto. Así que mamás enteraron de que Switch Lite te pedía que quitaras los Joy-Cons de la consola. O sea, eso, eso es tener flojera, o sea, nada más le metieron el mismo sistema operativo de la Switch a los Lite y no checaron esas cosas. Y parece que los jugadores pidieron interés en Pokémon Masters. Sí, porque la gente que jugó eso o que estaba muy interesada es esa gente mamona que no juega juegos, no ve videos, no ve la serie, no hace nada. Simplemente se queja porque no le dan lo que ellos quieren. Y cuando le dan algo que parece que lo quieren, simplemente no les importa. O sea, esa gente no hay que tomarla en serio, no hay que tomarla en cuenta porque pues son la gente que le da menos a la franquicia. Y dice. Yuari y Yuestar. No, que era a las 11. Yo dije a las 11. No, yo dije a las 10.30. Si, 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 si yo hice la publicación, chavo. Mira, por aquí la debo de tener. Mira, hasta, hasta. Mira, tú reaccionaste. Ahí dice: Hoy se el Admon a las 10.30 pm. Hablaremos de noticias tristes de la semana y, y mi travesía de hoy en la búsqueda de la verdad. Y tú pusiste: Por el momento creí que era Kamen Rider. O sea, chavo. Ahí está bien escrito que es a las 1030 y media. Y tú llegaste con 20, no, sí con 26 minutos de retraso. Así que por favor te pido que te levantes de tu lugar y te y te salgas del salón. Ah, no es cierto. Este, pero sí, qué bueno que ya estás aquí, mi buen Yuri y Yohestar. Y también está Joseph Harry Hendy aquí. Y dice Yuari y Yohestar, Si hay un tono en la silla de ruedas, puede haber uno de triciclos Apache. Sí, claro. Aquí aquí el límite es el cielo, chavos. Porque, como diría un viejo sabio, la altura de un hombre no se mide de la cabeza a los pies, sino de la cabeza al cielo. No me acuerdo quién lo dijo, pero pues se oye padre. Bueno, entonces ya le estaba diciendo, ¿no? Que fui a buscar mis figuras y pinche gente carera, o sea, es que me, me había llegado el rumor de que en algunos Liverpool estaban a, a descuento. Y era mentira. Y las figuras cuestan en Amazon 500 pesos. Este, pero. Este, yo fui a buscarlas y, por ejemplo, en Jugatron estaban a 560. En Liverpool estaban a 600. Y en sí creo que estaban a 570, algo así. O sea, de todos estaban más caros. Así que pues, voy a ver qué onda. ¿Qué me va a decir mi buen amigo Amazon? A ver qué pasa. Luis Yael dice: Tío Andros, ¿no tiene frío? Este, me, me agarras, o sea, es que ya, desde que pinche crono se anduvo de arbolero ya no sé si me andan hablando bien Este, pues no, no tengo frío, traigo una sudadera de manga larga y pues no, no me, no me llega tanto el frío Dice Edgar Yoldani Pues mi única experiencia que tuve con la muerte es que cuando murió mi abuela yo la tuve, yo tuve que cambiarla Ponerle su mortaja, meterla en la caja y todo eso Generalmente uno llega al funeral y ya está todo listo, pero es solo cuando tú eres el que lo hace. Pues yo tengo entendido que eso lo tiene que hacer la funeraria, ¿no? O sea. Tengo entendido, no estoy seguro. Este. O sea, yo, yo, yo siento que, que la funeraria tiene que hacer eso. Porque. O sea, te están cobrando por todo el servicio. O sea. Y pues. Está. Está medio extraño. Este. Bueno, es que no, eso, eso no fue tanto con la muerte, sino con. Bueno, sí, con la muerte familiar. Por ejemplo, yo no he ido a ningún funeral más que al del papá de un amigo. Este. Eh, principalmente porque se fue en, en sábado y yo siempre ando en la escuela y pues no puedo ir a los, a los. Yo quería ir al de mi bisabuelo, pero no. No se dio la ocasión. Este. Y entonces en ese funeral me toca a mí ser de guardia. Este, todo el. Todo un rato, porque sí, ahí sí se acostumbraba a ser guardia. Y luego resulta que ahí en ese pueblo los hijos no pueden cargar la caja. Bueno, o sea, no pueden cargar el, el ataúd. Eh, pues por tradición, ¿no? Y nosotros teníamos un... No era mucha gente, eran como 15 personas. 15, 20 personas. Siguiéndonos. Y nadie cargaba la caja. Tuve que cargarla yo, el, el, el conductor de la combi que nos llevó hasta allá. Y unos cuantos personas más. O sea, hay unas tres personas más, o sea... O sea, na na nadie nos ayudó y, y venía la gente atrás, o sea. el lo peor caso es que las, la, la gente estaba chaparrita y yo era el más alto y yo, yo tenía que encorvarme para poder cargarlo también. Y fue, 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 fue medio incómodo porque aparte tuvimos que caminar un ratote porque se acostumbra a caminar, o sea, cargarlo desde la casa hasta el funeral. Bueno, hasta el cementerio y pues no está tan padre. Pero pues sí, estuve ahí para apoyar a mi amigo que era lo importante. Lujel dice, a la verga, esa no me la esperaba Edgar Sí, estuvo, estuvo, extraña tu historia Dije, Dice Ángel Hernández Una vez me equivoqué de autobús Y terminé en un barrio bien malandro Donde unos pinches cholos me venían siguiendo Y literal, corrí como nunca <laughs> esa fue mi experiencia Más cercana a la muerte Sí, luego te llegan los pinches Cholos, güey, y te quieren decir Nunca un, un pinche barro, güey, porque pues no me alivia Nada, y luego, y luego Estuve todo el pinche ya trabajando Y no me apagó mi pinche patrón entonces suelta una pinche moraya, men A poder echarme unos pinches tequilas y un pinche pericazo Porque si no te voy a sacar el pinche filemón Y te voy a navajear Así te llegan, güey, valió verga ya, no puedes hacer nada Luego dice A ver, a ver, a ver Cárgame los demás comentarios ¿Qué Yo yo estás dice, discúlpame, carnal Hoy estuve muy estresado No pasa nada, chavo Buenas noches, gente Bueno, esto dice mi buen Yoari Luego aquí dice... No carga esta madre. Lujel dice... Andros, ese día se puso mamadísimo de cargar el atado. Pues no tanto, pero pues ahí estuvimos, estuvimos un rato. Y de hecho ahí hacía mucho calor y pues... No estuvo padre. Luego aparte las familias se pelearon y toda la cosa. Pero pues bueno, chavos. Qué bonitas historias, ¿no? Aquí hablando de la muerte. Ya no me cuenten más historias que me va a poner más sad. Dice, mira, me se acaba de suscribir un güey a, al canal de YouTube. Se acaba de suscribir Leo. Y, ah, mira, aquí hay otro comentario. Dice Edgar Yolani: Ah, es que vivo en un pueblito y así es la costumbre. Ah, mira, yo, yo no sabía que en tu pueblito se hacía la... Mira quién está aquí. Hola, mi buen Gonzalo Abel Valdés, mejor conocido como Crono. Estamos hablando de cosas cercanas a la muerte, no tanto de fantasmas ni de cosas por el estilo, sino que te haya tocado estar en algún funeral o haber visto algún cuerpo, cosas por el estilo, porque pues hoy, hoy me tocó a mí, muchachones. Dice Yuari, Igual como relata Ángel Hernández, una vez yo acompañé a un vato de la prepa a su estación por donde él se va y pues ya que él se fue me quedé solito y estaba en una línea que yo nunca estaba, estuve, estuve. Y que yo sé que tiene fama de valer madre. Y pues ahí estuve bien paniqueado hasta que llegué a zona segura. Y pues no pasó nada, güey. Nadie te pidió un peso. Ya les conté mi primer asalto. Fue, 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 una, fue una tontería, o sea... Yo, yo siento que, que ahí el culpable fui yo, güey. Porque sí, como que sí me, me, me aplicaron las chidas fáciles. ¿eh? Eh, vamos a ver. Tengo curiosidad a ver si, si Crono tiene alguna historia así de... En plan de que no, pues fíjate que, que acá en mi barrio llegaron cinco güeyes y, y se mataron, así cosas por decirlo. Porque Crono, crono luego se saca las chidas. Si es que sigue ahí. Este... Les voy a contar la historia de cómo me asaltaron por primera vez. Este... Pues yo estaba muy feliz caminando por el paradero de camiones. Bien a gusto, bien feliz, bien tranquilo. Y acababa de comprar un celular a un amigo, ya saben. De hecho, era en esa etapa de, de transición entre los de teclitas y los touch. Y este era uno que tenía así como, como teclado BlackBerry, pero no, no era BlackBerry realmente, pero tenía WhatsApp. O sea, estaba en esa transición y también tenía internet. O sea, ya, ya estábamos ahí como a la mitad de, de la transición. Y pues yo, yo ni lo estaba escuchando, ni traía los audífonos, ¿sabes? porque yo nunca he sido mucho de audífonos. Entonces estaba muy tranquilo Que se me acerca Que se me acerca un güey, ¿no? Y que me dice O sea, yo, yo estaba, chavo Oye, carnal, un peso, ¿no? Pero me lo dijo bien tranquilo O sea, no No, no se veía malando No se veía nada Creo que hasta, de hecho Creo que tenía camisa, no me acuerdo Entonces que le doy un peso Y dije, ah, cámara banda! Porque luego si sí hay gente que te pide barro para, para completar, ¿no? Y ya, entonces Que, que, se, que se va para, la, para un lado Da como cinco pasos yo sigo caminando Y luego se, se me pone por atrás, chavo entonces que me dice, afloja el celular y soy soy el soy el rastro, algo así. Y yo, pero, pero, pero yo como siempre estoy así como. Nunca como, yo no escucho bien, o así sea, escucho bien, pero siento como que el León se me, se me va. ¿Qué? Le dice, ¿qué? Y, y, y dice, ah, te me pones acá. Te saco de acá el pinche filemón y te doy un clavado, ¿eh? algo así me dijo. Yo dije, ¿Sabes qué, chavo? No sé qué me está diciendo, pero siento que me estás asaltando. Entonces, que le, que le dijo, no, tranquilo, le doy el teléfono y me dijo, sigue caminando y ya. Y acabó mi, mi bonita historia de cómo me asalta. O sea, pero ¿tú era, un güey? ¿Tú era un güey que, que, que tú ni, ni piensas que te va a hacer nada, o sea, bien, bien tranquilo el chavo, o sea. Ya, ya Bueno, tenía como 28 años el chavo, el güey. Yo no sentía que, que mi vida corría peligro, pero pues al final me quedé sin celular y pues tenía como dos semanas con él. Menos tal vez. Dice Luigel, no sé si es bueno o malo, pero nunca me, me han asaltado, tío Andros. Qué bueno Luigel, es muy bueno eso. Pues aparte no es así como que te toque la experiencia, ¿no? O sea, siempre son las mismas este, recomendaciones que pues no te pongas al brinco, no hagas nada que, que, que corra en riesgo tu vida, entrega las cosas y pues ya. Espero que ellos les importe más las cosas que, pues, lastimarte a ti, ¿verdad? Dice Gonzalo Aver Valdés: Lo único turbo que pasó por mi barrio fue una guerra. ¿Qué? Lo único turbo que pasó por mi barrio fue una guerra a los piedrazos entre, ban... entre bandas de pubertos. Y pues ya, jajaja. Ja, ja, lo lindo de vivir en el límite entre dos barrios. Ah, hijo, ¿y tú? ¿Tú de qué lado estabas, chavo? ¿Tú eras de, de las populares o de las divinas, chavo? Con quién, a quién levantaste piedra? O tú, o tú fuiste como el mesías y le decías, no chavos, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y no manches, que la pidieron al buen Cronos. <laughs> Dice Yori, yo está ¿Eh? ¿Y qué pede dos, Andros y Inestol? ¿Y tú si harían caso a mi proposición para que jueguen a Mr. Mises de Halloween? Ah, uh, ya, ya te entendí Ay, es que... Oh. Mira, Yuari, tu, tu solución como que estuvo medio 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 Porque hacer una, hacer una PC virtual para jugar Mr. Mix Siento que es gastar muchos recursos para algo, para tan poquito Así que vamos a aprovechar que aquí hay aquí cuatro personas Chavos, si alguien conoce algún ROM o punto .exe de Mr. Mix que no te llene la, la computadora de basura. Por favor, háganoslo saber. Porque pues chance. Juguemos Mister Miz otra vez. Tal vez no, no. No sé. Como que ese día sí, sí nos paniquemos bien, canijo. Este. Pues... Ya van 37 minutos, chavos. 37 ya es la primera llamada para despedirnos. Acuérdense que, me, que este podcast dura 50 minutos y los últimos 15 son, son míos despidiéndome. Y pues... Ya empezamos. Dice. Dice el buen crono. Hagan la revancha con el Mr. Mix. Necesito ver de nuevo cómo en Store sufre. Pues le digo, chavos, nada más consíganos una room que no tenga. Bueno, así que. Que problemas para, para acabar el juego. Porque te digo que hay. Cuenta la leyenda que hay una room que sí te llena de spam, bueno, de pura basura en la computadora. Así que pues cuando tengamos un buen punto X de Mr. Mix, lo acabamos, chavos. Lo acabamos. Este... Mientras comentan cosas, vamos a hablar de, de anuncios parroquiales. Este... En el canal ya está el gameplay de, de la semana pasada. Se subieron las dos reseñas de Nestor, que pues, supongo que ya las vieron. Unas chuladas de maíz prieto. Este... Lo más probable es que si no es el viernes, es el domingo. Se sube el segundo cóctel de la semana. Bueno, o sea, el segundo cóctel otra vez, o sea. Ya volvemos otra vez con semana a semana. Ojalá y se pueda, ojalá y se pueda. Este. También quiero regresar a proyectos que ya estaban olvidados. Por ejemplo, tengo dos reseñas cantadas. Pensadas de manera conceptual. O sea, tenemos la reseña cantada de Pokémon y la reseña cantada de GTA San Andrés. Pero esas dos están solamente conceptualmente. O sea, no hemos hecho la letra todavía. Así que, pues, todavía falta bastante para que salgan a la luz. Yo creo que, si sí se hacen, salen el próximo año. Luego, pues ya es prácticamente de octubre. Se vienen los días de terror y, pues, ya. Nuestro especial de Culón Culito ya va a estar listo. Luego, ¿qué más se viene este fin de año? Este. No sé si este año vaya a haber especial de Navidad. Y no sé si vayan a hacer otra vez preguntas. Lo dudo mucho porque en esto le choca hacer ese tipo de cosas. Y quién sabe qué vayamos a hacer para Navidad. Y no, no creo que volvamos a jugar el Grinch. Qué cosa más. Este. Bueno, ya en cuanto a mis videos, ya no, o sea, las reseñas que tenía yo hechas ya... Todavía falta un chingo para que las saque. Y te digo, mañana... Si les interesa a los que están aquí, puede ser que mañana empiece un nuevo proyecto de podcast y también muchas cosas más yo hace poquito me, me abrí mi, mi propia cuenta de Instagram porque quiero hacer así como que unos cambios en mi vida ya saben ya es, es el primer momento porque ya estamos a final del año pero pues qué mejor que cuando te llega la inspiración no y de hecho mañana voy a voy a hablar de pues, aparte de todo lo que pasó hoy o sea, chance lo repite chance no voy a hablar también de cómo fue porque hoy es el día cero mañana es el día uno porque técnicamente hoy iba a ser el día 1. Pero el problema fue que con todo lo que pasó ya no pude empezar con las. Con los buenos hábitos. Y prácticamente hoy me di mi despedida de la comida. Bueno, ya sabemos. mañana voy a comentar eso. Pero prácticamente es un podcast que va a tratar de. Eh, de yo tratando de bajar de peso. Y tratando de ser mejor. En algunas cosas de mi vida. Y si a alguien le interesa y pues, quiere ver mis progresos. Vamos a estar ahí en el. Yo siento que voy a aplicar la misma. Vamos a hacer una una transmisión en vivo en el canal del Magwandros, no en el en el Facebook de Wandros y chequense mi nuevo Instagram, que es Magwandros todo junto o busquen Magwandros en Instagram, en donde voy a subir historias, y voy a publicar un par de fotillos ahí de que, de cómo vamos, chavos. Y pues prácticamente el, ese Instagram y todo esto pues es más más personal así de cada de que vamos a ver si logramos Llegar a los ¿Qué será bueno, a los 119 kilos para antes de diciembre. <laughs> y pues a ver si, si abajamos 2 kilos para subirlos en Navidad. Comentarios, comentarios, comentarios. Ya que acabamos con los anuncios parroquiales. Dice Luis Gel Esa ROM que se llena de, de no por la computadora. Cuando solo quería jugar GTA. <laughs> Oye, si ya, ya les conté cuando quise instalar este. Echo of Empires en la computadora de un amigo. Este. El punto era que queríamos jugar él y yo en un, un, un combate online. O sea, queríamos jugar Echo of Empires juntos. Y pues dije, ¿sabes qué? Vamos a descargar el primer. El primer video de YouTube que veamos de Echo of Empires. Y ya empezábamos y todo. Instalábamos, metimos crack y todo lo típico. Y cuando activábamos el juego, lo único que pasaba es que nos ponían una música de apocalíptica, y así nomás. Los pinches violines ahí sonando y ya. Y pues no, no sé nada más. O sea, no, no habría ningún juego ni nada por estilo Y pues ya. Terminamos eliminando esas cosas... Dice Gonzalo Aver Valdés O oh, Crono... La seña cantada del San Andrés... Si no mencionan al tío gilipollas en esa letra... Me voy a enojar. <laughs> ah No teníamos pensado hacer eso... Pero pues vamos a ver... Dice y yo estar Terrible... Oremos... Luego dice Luisa... El tío Andros... ¿Qué, qué opinas de la película del son Este... Ahorita te comento... Y dice... Me gustaría que los tres hiciéramos un directo en mi canal... En este mes por Halloween. Y contar experiencias de terror vividas por cada uno. Nuestros primeros screamers y esas cosas. Chavo. Ya se lo comenté una vez a los chavos de aquí. Porque esto es una zona así como. como mía. Más que del canal. Tienes que mandar este. Este. inbox. Y ser muy explícito. Tienes que decir. Quiero hacer esto tal día, tal fecha, haciendo esto, esto y esto, para que Nestor lo lea y sea una invitación formal. No porque Nestor sea mamón, sino porque no sé por qué le gusta que así se hagan las cosas. O sea, ya lo dije una vez y no me gusta repetirlo, pero pues el, que, el que dice lo último siempre es Nestor. Así que, pues, coméntaselo en Nestor, díselo a él. Y pues, si él te dice que sí, pues yo estoy encantado de hacer un, un streaming contigo, mi buen muchacho. Luego dice y yo estar. Lo que dijo el güey de arriba. Luego dice: Yo sí quiero ver al Mago Andros, mamadísimo. <laughs> Mira, pues ahí está. Mañana, en el podcast que todavía no tiene nombre, pues vamos a empezar ahí a ver cómo nos fue en el primer día. Que, pues para las comidas cuentas, no voy a hacer mucho. O sea, no voy a. Decir, no, ya dije el refresco y ya comí pura zanahoria y, y, y se me dio hora decir No, o sea, no, vamos a empezar tranquilos porque si no, no va a durar. Luego le dice Gonzalo, a ver, luego en forma de contacto también a la invitación. <laughs> eh, no, de preferencia, mira. Tú tienes que poner la fecha de dónde nos escribes y empezar más o menos así. Excelente día tenga usted, mi buen amigo Enestol. Lo contacto para hablar sobre un tema muy importante para ambos. Quiero que hagamos un video colaborativo con respecto a la celebración de Día de Muertos o Halloween, respectivamente. Así que, de la manera más imperativa, le ruego y le suplico que por favor nos podamos contactar y así agendar una fecha entre tal y tal para poder hacer el streaming. Usando los siguientes métodos, los siguientes programas y las siguientes medidas para así poder tener todo preparado y a darles a nuestros fans un buen video de calidad. Atentamente, Gonzalo Abel Valdés, alias Crono. Así lo haces y lo más probable es que te batemos. No, no es cierto. Pero pues... La intención es lo que cuenta, muchachos. Dice Luis Jair. ¿Por qué los chinos de Nestor lo ordenan? ¿Por qué me lo ordenó? Gonzalo Abel Valdés. Ando, responde por favor. ¿De dónde viene lo del tesoro? Está en amistad. Ah, cabrón. Te lo respondo si me dices en dónde lo viste. O sea, en qué video lo viste. Porque yo no me acuerdo cuándo, cuándo lo dije. Así que dímelo y te respondo de dónde salió. Luego dice Edgar Giordani. Esfuerzo, constancia, disciplina. Eso te va a ayudar. Yo también tenía sobrepeso y fue más fácil bajar de lo que pensé. Edgar Yoldani. Ojalá. Y sí. Y ojalá mañana nos puedas acompañar en la página de Facebook de Mago Andros. En donde vamos a empezar. este reto. de bajar unos cuantos kilos. y hacer unos pequeños cambios en mi vida. Porque tengo 22 años y no es posible que me dueran los pies, tenga las piernas chuecas. Y no pueda ver bien. Así que. Bueno, aparte de que ya tengo gastritis. Así que, pues, ojalá y nos puedas acompañar mañana. Y dice Gonzalo Abel Valdés, en el directo que hicieron de Crash Team Racing de PlayStation 4. Ah. Ah. Oh, 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 oh. Ahora, dime exactamente qué dije. ah no, ya, Bueno, si sí puedes, sí, dímelo. Pero si sí, te voy a decir de dónde salió. Sale de un video del de aclamadísimo. Este... ¿Cómo lo llamo? Monero Negas De un video Titulado El Gato Matín A ver, vamos a buscarlo Gato Matín Porque es un video... ¡Uf! Es una de las nuevas joyas que hizo El buen Negas Pero tengo que buscar el momento exacto Porque si no me van a A bañar A ver, aquí está por ejemplo, esto lo dice en un momento. Abuelo. Acá no tengo que poner mi, mis audífonos, que yo no lo estoy escuchando. Este, pero sí, lo lo dijo, lo, lo dijo el negas en un. en el video del gato matín. Chécate. Miau, babosos. Miau, miau. ¿Dónde está el tesoro, abuelo? ¡Dímelo! El tesoro está en la amistad ridículo, abuelo. Miau, 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 miau. Todos ya saben que el tesoro está en la amistad. Ese es el bueno, el mero bueno, el buenón. Sabía que tenía que ser de Negas, pero no se había en video en videos específicos, dice Gonzalo Abel. Sí, o sea, es, un, es, el, es uno de los pocos videos que hizo ya el Negas. Bueno, o sea, sí ha he hecho cosas buenas, pero así como una obra maestra de los que nos tenía acostumbrados ya no había hecho. ¡Miau, miau, miau! La amistad babosos, la amistad es el tesoro, el mero bueno, el buenón, miau, miau, miau. La amistad, babosos. <laughs> Madre mía, Willy, Nega sigue vivo, dice Luis Yael, sí sigue vivo y hace mucho niño rata. Dice Yori Yo estar. ¿Quién ve al Negas en pleno 2018? Yo y lo seguiré haciendo hasta que deje subir videos. Porque Negas es uno de los modelos que más he seguido en el momento. Y de hecho, esa chavos. O sea. ¿Cómo no van a saber que mucho de mis humor viene de ahí, muchachos? ¿Qué pasó? Pues que no, que no me conocen. O que que creen que mis voces las inventé yo, no así de que empiezo a hablar así. Y empiezo, no, no, no mames. No, está cabrón, no, no. O sea, por favor, o sea, Negas es. es como un pilar. Gonzalo, Abel, bueno, la amistad, babosos, es el tesoro, el mero bueno, el bueno, dijo el buen abuelo del gato Matín. Y pues, chavos, yo creo que me voy a saltar la segunda llamada. Bueno, no, segunda llamada de despedida, chavos, comenten los últimos comentarios. Y ya para irnos despidiendo y estar todos felices y contentos, porque ya son 50 minutos de stream. ¡Uh! Y así cuando, cuando nos juntamos varios, sí, sí se pone chido el ambiente, ¿no? Porque está Joari, está, está Gonzalo, está Luis Jael, o sea, están está, está la bandita ahorita. Está el ambientazo. Dice eh, crono, a mí me encantan los videos del Beto y Enrique y los de Don Maquila. Hola, Beto. ¿Crees que es ¿Qué malo, Beto? Hola, Beto. Estoy, ca estoy bailando, canto. ¡Oh, Beto! ¡Chun, chun chun! ¡Chun, chun! ¡El nuevo baile, Beto! Nah, Beto y Enrique es un clásico. O por ejemplo, una frase que yo utilizo mucho, bueno, que he dicho varias veces, es por ejemplo cuando le dice Beto, Enrique a Beto que, que se vuelvan rockstars y Enrique le dice que sí, entonces Beto le dice, no, Enrique le dice, ¿cuánta accesi cuánta accesibilidad, Beto? Beto, 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 Beto. Dice Luis Gael, ay, ay chiquito, Ay chiquito. Ay, ay, chiquito, ven, ven pa' acá, chiquito, ay, chiquito. No te pongo error si me compras una bufis. Hay una bufanda que sea larga como me gusta. Dice luyel el pinche mono era de mis favoritos y sí, el pinche mono es, es un clásico. Popa, ¡Arr! Hecho por Venustiano Carranza. No, sí, el negas es una cosa, una cosa bella. Dice, hoy presentamos el día del ato. Hoy presentamos el Día del Atomcito. No, hoy presentamos el Día del Atomcito. Y pues ya, yo, yo, yo la agarraría a balazos, yo creo. No, pero sí, o sea... Popa así fue así como... Fue bueno, pero malo, o sea. Así como... Así como... Me esfuerzo lo mínimo, pero sé que les va a gustar. Dice, el cantochis, lo bueno entre los chavos, sí, sí, claro. A huevo, sí, entre los chavos, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que, que los chavos bailábamos el cuatrocientos 1414, yo me acuerdo, si sí, a huevo, sí. Y creo que hay más comentarios, chavos, bueno, sí, va a haber más. Pero, si pues, estamos aquí todos. Pues yo creo que muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes en este bonito lunes, por no ver la mesa reñoña. Gracias a Gonzalo a Abel Valdés, a Yuar y yo a Luis Yael. Ah, estuvo otra persona aquí, aparte de estos chavos. Estuvo también Edgar Yoldani, estuvo también. Uno que pasaba con A. a ver si encuentro un, un comentario. Este chavo. Bueno, pues a los típicos. Mago, Yoari Yoari, Yoari, Yoari A Ángel Hernández, que también estuvo aquí un rato. Hubo alguien que estuvo al principio, el principio, el principio. ¿Quién fue el que estuvo aquí? Ah, no me deja verlo, pero sí, a todos los chavos que estuvieron aquí presentes, muchas gracias. A las cuatro personas que se quedaron al final. Dice Luis Yael, nada, les llamo al pescadito feliz. <laughs> sí, también. Dice Gonzalo, un abrazo, genio. <laughs> Cálmate, muchacho. No llego ni a. ni a. a lo que viene antes del genio. <laughs> este. Pues ustedes por estar aquí. A los que estuvieron aquí 53 minutos conmigo. A los que van a ver esto resubido en el canal. Que por cierto tengo como dos o tres salmon anteriores que no he subido. Y no sé qué hacer, no sé si subirlos o ya no subirlos. Preferiría dejar este Admon como la continuación en YouTube y ya, olvidarme los demás. Yo creo que a este le voy a poner este el número que falte en el canal de YouTube y lo voy a dejar así ya. Ya, para, no preocuparme por los otros videos. Y pues, ¿qué más les puedo decir muchachos? Este, pues... Ah, ya saben, Admon se transmite todos los lunes. Entre las diez y media y las 11 de la noche y pues traten de llegar tempranito porque pues. 54 minutos, chavos. es un, es un ratote. Pues ya no, 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 puedo, no puedo mantenerlos animados todo el rato. Dice Luyere, todos a Mimir, sí, sí que sí. ¡Sí que sí! ¡A la a la A ver, a ver, a ver, antes de que se vayan, quien me diga a quién, a quién estuve imitando en este momento se lleva un, un, un premio. Dice Edgar, saludos Mago y échale ganas si se puede. Sí, chavos, acuérdense que mañana se sube el nuevo podcast de, de Baje de Peso, patrocinado por nadie, pero pues ahí andamos, chavos. Este, síganme a mí el Mago Andros, síganme también en Instagram, igual como Mago Andros. Sigan a Nestor en Nestor en, en, en su canal de YouTube, en las reseñas No por Nestor, que no sé si sigue sí existiendo el canal. este También síganos en Twitter como Sendia Gameplays. En Water Watermelon Gameplay Johnson, en Ask, este, en la página de Facebook, en el canal Suscríbanse, denle like, compartanlo con sus amigos, como diría todo youtuber genérico Porque pues sí apoyan, ¿no chavos? ¿Qué tal que un día otro youtuber de 100.000 suscriptores nos ve? Y pues nos da otro jaloncito, chavos Porque ahorita estamos efectivamente como en, no, en 4.860 suscriptores y pues qué padre, ¿no? Que todavía tengamos ahí la posibilidad de llegar a los 5000. Este. A ver, más comentarios. Dice. Edgar Dani Es la pájara Peggy, no mames. Si ¡Sí, sí sabes quién es, güey. ¿O ¿A sea, ¿qué edad tienes, Edgar Yoldani? Este, te ganaste. Luego te digo que te ganaste. Pero te ganaste algo, Edgar Yuldani. Cada vez que me veas, coméntame. And Andros, me debes un premio. Pero sí te, sí te ganaste algo. Dice Yori Yuestar Hoy no aplicaste la ley del Vladimir Porque hubo podcast Hasta la próxima y sean grandes Que el boquita Boquita más grande, papá Dice Luis Yael El conejo chicheño No Sss. Este, ya yeah. Gracias, chavos Bueno, vamos a quedarnos Para completar la hora, chavos Tenemos cuatro minutitos más Ya me da flojera acabarlo antes este. Pues qué más les puedo decir. Mira, más comentarios. Dice Luyer. Vamos por el millón, tío Andro. Sí, casi, casi. Pronto, pronto llegaremos al millón. Y nos darán la placa de oro. Y la vamos a revender. Y vamos a comprarnos comida. Que es lo importante en este mundo. Este. Ay, no manches, ya me dio sueño. Nomás de ver que estuve una hora aquí sentado. ah no manches, yo tenía tarea. Bueno, lo bueno es que mañana entro tarde y no, no, no hay no hay bronca. Este. Pues cámara. Eh, yo soy el Maguandros. Y me despido excelente de decirles que consuman productos de Sandía. Hasta la próxima. ¿Comentarios? ¿No? ¿Nada? No, nada, ya, ya voy a cerrar el, el directo. Ah, mira qué <laughs> No, pues ¿qué podemos hacer cuatro minutos. <laughs> pues podemos besar, ¿no? No, cierto. Este. No, pues ya, ya me despedí, chavos. No, 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 sacar sacaron tema de conversación. Ya, ya me estoy yendo del, del bar. Ya me tomé mi última copa y ya, ya me estoy yendo. Ya estoy cerrando el directo. Ya no me fui. Ya, no, no me obliguen a quedarme. No, no me quiero quedar. No, no, nadie, no, no, nadie me, me obliga a estar aquí. No, nadie, nada, no, ni poquito, nada, no, una, una donación por ahí, no, nada. La del estribo, no. Cámara. Hasta la próxima. Nada, no. Hasta la próxima. permanezcan San